Queridos amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que apretar el icono que está en la parte inferior de sus pantallas y elegir el idioma para el cual requieren interpretación. Please remember that simultaneous translation Spanish-English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a este webinar de la Fundación Chilena del Pacífico, el que en esta ocasión realizamos en alianza con la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Nuestro especial agradecimiento a Ignacio Ortiz, destacado académico de esa casa de estudios, por proponernos trabajar actividades conjuntas sobre temas de interés mutuo. Y hemos querido empezar hoy con nuestra primera actividad conjunta para explorar un ámbito que supone una gran oportunidad tanto para Chile como para Argentina y Bolivia. Me refiero al denominado Triángulo del Litio, recurso presente en abundancia en los tres países y estratégico para la economía y tecnologías del siglo XXI. Se estima que hasta un 56% de los recursos mundiales de litio se concentran en esta zona, lo que da cuenta, al tenor de las proyecciones de demanda a nivel global, del potencial que representa para Chile, Argentina y Bolivia. Así está por verse si el litio puede, en un futuro no muy lejano, convertirse en un catalizador de procesos de integración de algún tipo entre Chile y sus vecinos. En cuanto a la situación del litio en nuestro país, esta está fuertemente marcada por la relativamente reciente Estrategia Nacional del Litio presentada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. En lo fundamental, se trata de una hoja de ruta que incluye el desarrollo sustentable de la industria, lo que incorpora las dimensiones ambiental, social y fiscal, el desarrollo de tecnología y cadenas de suministro, la participación del Estado en los flujos de ingreso, la diversificación de actores y la búsqueda de fórmulas para que este mineral contribuya a la diversificación general de la economía. Es una estrategia que, si bien considera un papel central para el Estado, incorpora las alianzas con el sector privado, tanto para el crecimiento de la industria como para avanzar en los esfuerzos de exploración, además de las modificaciones al marco regulatorio. En este esquema, ¿qué oportunidades y potencial hay para el desarrollo de esquemas de colaboración público-privada y entre privados en el denominado Triángulo del Litio? Esa y otras varias preguntas serán abordadas por nuestros panelistas, los que procedo a presentar. Voy a partir por Janet Sánchez, quien es la directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como CEPAL. Es doctora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene estudios doctorales en Desarrollo en la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve. Es máster en Planificación Comunitaria y Regional por la Universidad de Texas. Máster en Economía por la Flacso Ecuador y economista de la Universidad Católica de Ecuador. Luego voy a presentar a Ignacio Bejech, quien es el vicepresidente de Asuntos Externos y Country Manager de Albemarle Chile, empresa de origen estadounidense con operaciones en Chile y socia de la Fundación Chilena del Pacífico. Antes de asumir su actual posición, se desempeñó como gerente general de Albemarle Chile, donde lideró el área legal y asumió retos como la negociación de los contratos entre la empresa y el Estado. Con amplia experiencia en el sector regulatorio y minería, antes de Albemarle, Ignacio se desempeñó como abogado en la compañía minera El Abra. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Santiago Bustelo es Senior Manager de Tsingshan Sudamérica, empresa de origen chino con sede en Argentina. Anteriormente se desempeñó como asesor de la Agenda de Cooperación con China en el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. Tiene una maestría en políticas públicas, estrategias y desarrollo en el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sus principales trabajos académicos se enfocan en el estudio de los modelos de desarrollo en América Latina y China desde una perspectiva comparada, con énfasis en la política industrial y los sistemas de innovación. En Brasil, fue investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de Estado, variedades del capitalismo y desarrollo en países emergentes. También trabajó como coordinador de investigación en el Consejo Coordinator Empresarial. for research in the China-Brazil Company Council. Before starting with our panelists, I'm going to let Jakovskis, secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, quien dará unas breves palabras de bienvenida y a renglón seguido comenzarán las presentaciones, empezando por Janet,
Y les recuerdo también que después tendremos un espacio para responder preguntas y comentarios de la audiencia, a quienes invito a ir haciendo las preguntas que crean pertinentes a través de el icono de preguntas y respuestas que está abajo de su pantalla o a través del chat. Sin más, dejo la palabra a Pablo Jacobskis. Bueno, muchas gracias, Loreto. ¿Se escucha bien? Perfecto, sí. Bien. Entonces, bueno, para mí es un gran placer dirigir la palabra en nombre de UNTREF como Secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Febrero en este webinar sobre el Triángulo del Litio, Chile, Argentina, Bolivia y la pregunta clave, ¿qué oportunidades de desarrollo ofrece? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico y a su directora Loreto Leyton López, junto a todo su equipo, por invitarnos a coordinar este evento. En nombre de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, la UNTREF, celebro la realización de esta jornada para abordar uno de los temas más relevantes para el desarrollo de la región, la producción de litio. Argentina, Chile y Bolivia conforman un triángulo estratégico para la producción mundial, especialmente para la inserción regional en las cadenas regionales globales de valor. Según los datos de Fundar, Argentina cuenta con el 22% de los recursos de litio a nivel global, o sea, recuerden la cifra que dio respecto al triángulo Loreto hace un ratito. Los minerales críticos también adquieren carácter estratégico en las economías que disponen de abundantes reservas por el potencial para promover el desarrollo socioeconómico, la agregación de valor y los encadenamientos productivos. En la gobernanza de este encadenamiento está el desafío más grande para el futuro cercano. A su vez, el litio es uno de los elementos fundamentales para la transición energética. El consumo y la producción de energía representan 2/3 de las emisiones GEI y un 81% de la matriz energética global aún se basa en combustibles fósiles, según la CEPAL. En este sentido, el litio es un recurso esencial para el desarrollo de baterías de almacenamiento de energía, importantes para electromovilidad y la transición hacia matrices energéticas más sostenibles. Surgen algunos interrogantes que esperamos que los disertantes nos sirvan para apoyarnos, aportándonos respuestas. ¿Somos capaces de aprovechar este momento para recuperar una tendencia de crecimiento económico? ¿Cuál es el rol del sector privado en esta nueva dinámica productiva en ciernes? Bueno, sean los panelistas los encargados de dilucidar estas preguntas y otras más que surjan. Les agradezco éxito en el webinar. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, por estas palabras y nuevamente es un agrado poder hacer este webinar junto a ustedes y esperamos que sea el inicio de un ciclo de actividades conjuntas. Muy contentos de poder hacerlo. Dos cosas. Una, no lo mencioné, pero dentro de nuestra audiencia hoy día está el expresidente de la República, Eduardo Frei, que normalmente lo pasamos a panelista para que dé unas palabras, pero hoy se tiene que ir un poco antes, así que no lo voy a molestar. Así que, presidente, igual quería saludarlo. Muchas gracias por estar nuevamente siendo parte de nuestras actividades. Es uno de nuestros auditores más leales y bueno, pero hoy día no lo vamos a saludar. O sea, no le damos la palabra, perdón. Voy a darle la palabra ahora. Ah, y la otra cosa que quería mencionar es que se me olvidó mencionar con respecto a Santiago, que él también es doctor en política internacional por la Universidad de Fudan, Shanghái, China. Importante dentro de su currículum y que lo hace un experto en los temas de China también. Habiendo dicho eso, le doy la palabra entonces ahora a Janet. Janet, por favor, tienes el piso. Muchas gracias, Loreto, y estoy un poco intimidada de la audiencia de altísimo nivel que tenemos esta mañana. Un saludo muy cordial al señor expresidente de Chile. Muchas gracias también a los colegas que nos acompañan de panelistas y a los organizadores por la invitación. Y con mucho gusto voy a compartir ahora la presentación. Si me permiten un momento, voy a poner en modo presentación y tú me avisas si es que ya se puede ver. Se ve, pero falta ponerla que pase a pantalla completa, nada más. Ah, Ahí está, perfecto. ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, voy directo al grano porque tenemos pocos minutos. Básicamente hablaré de las oportunidades y desafíos para América Latina
Y el Caribe, respecto a las oportunidades que ofrece tanto la extracción como la industrialización del litio. Ahí hablaré, pues, sobre todo sobre la situación del mercado mundial de baterías de litio, que se encuentra en una expansión acelerada. En segundo lugar, veremos a América Latina como un actor global privilegiado en la cadena de litio, con una gran especialización, sin embargo, en los procesos de extracción del recurso y en la producción de compuestos de litio. Finalmente, veremos las oportunidades y desafíos que podrían tener los países de la región respecto a estos recursos. La primera cosa es que, como Loreto ya introdujo, la transición energética hacia fuentes renovables, la misma lucha contra el cambio climático y la transición hacia la electromovilidad, hacia los autos eléctricos, han provocado y provocarán una demanda muy importante de minerales, entre ellos el litio. En el gráfico a la izquierda vemos cómo el vehículo eléctrico requiere en promedio 6 veces más de minerales en kilogramos que el vehículo convencional que está en esa barrita pequeña arriba. A la derecha vemos, en cambio, cómo en la generación eléctrica, sobre todo de estas nuevas fuentes más variables, ¿no es cierto?, requieren mucho más minerales y entre ellos el litio, que, por ejemplo, la producción de gas natural, de carbón, en fin, de fósiles. La solar fotovoltaica, por ejemplo, requerirá más de 8 veces minerales en toneladas que la térmica a gas natural. Y son una serie de minerales, ¿no? Cobre, níquel, cobalto, magnesio, magnesio, cromo, molibdeno, zinc, tierras raras y también el litio. Por otra parte, las proyecciones que tenemos dan cuenta, con distintas fuentes, dan cuenta de un crecimiento importante de la demanda de minerales y vamos a observar que sobre todo litio, grafito, cobalto, níquel, manganeso y tierras raras van a concentrar la atención de los países, sobre todo de aquellos que ya están incursionando en la transición energética y apostando a la electromovilidad por los riesgos que se tiene en la provisión de este suministro. Entonces, por eso es que los países desarrollados han denominado minerales críticos a estos minerales, que en realidad para los latinoamericanos son más bien unos minerales estratégicos desde el punto de vista de la oportunidad que puede o no puede o no puede existir. Entonces, vemos ahí cómo en la primera barra roja, si en esta proyección que es hacia el 2040, cómo crecería la demanda 13 veces más en un escenario más inercial y 42 veces más en un escenario de desarrollo sostenible. Y así vemos el crecimiento también en el resto de minerales. El litio y otros minerales, como había dicho, se definen por los países desarrollados principalmente como recursos críticos para aquellos que están liderando la transición energética y la transición a la electromovilidad, que se han encargado de desarrollar ya incluso leyes, normativas, regulaciones, planes, en fin, para asegurar esto que han denominado minerales críticos. La Unión Europea tiene su lista de materias primas críticas, tiene un plan de acción, está en desarrollo una ley europea de materias primas, Estados Unidos también tiene lo suyo, ¿no es cierto? Y hay incluso una ley orientadora sobre la energía renovable y los minerales críticos. Hay una ley de reducción de la inflación que impulsa el desarrollo de la industria automotriz de vehículos limpios.
En Japón también hay políticas explícitas. Los países desarrollados tienen también sus propias plataformas, ¿no es cierto?, para asegurar la provisión de este mineral. Y Chile tiene lo suyo, ¿no es cierto?, y apoya deliberadamente, ¿no es cierto?, el desarrollo de estos materiales o estas materias primas y también las tecnologías sostenibles, ¿no? Y de hecho está liderando, ¿no es cierto? Vamos a ver las energías renovables, el uso de las variables, de la energía variable, las baterías de ion litio, etcétera. Por otro lado, la región es un actor clave, ya lo había dicho tanto Loreto como Pablo. Más de la mitad de las reservas están en nuestra región, principalmente entre Chile, Argentina, un poco en Brasil y bueno, no aparece aquí Bolivia básicamente porque todavía no son reservas probadas, ellos tienen más en la categoría de recursos, pero sabemos que ahí tienen una potencialidad muy importante. En la producción, sin embargo, de este mineral o en extracción de este mineral, estamos teniendo una participación que la hemos ido perdiendo de apenas el un tercio respecto al crecimiento de Australia principalmente y China también. Por otro lado, en nuestras normativas, sobre todo en los países del Triángulo del Litio, se declara, como he dicho, el carácter estratégico, ¿no es cierto?, de los recursos minerales y particularmente del litio. Se favorece la agregación de valor y los encadenamientos, al menos en normativas, en políticas, en instrumentos de gestión pública, en fin. No me voy a detener por el tiempo, pero hay una serie de decretos, leyes, incluso a nivel constitucional, donde se plantean estos instrumentos, estas grandes declaratorias, en el caso de Bolivia, de Argentina, que como bien sabemos es más a nivel provincial. El manejo en Chile, en México, en fin. La producción de litio a nivel mundial, por otra parte, se espera que crezca de 2 a 4 veces en esta década, o sea, hasta el 2030, donde debemos dar cuentas de los objetivos de desarrollo sostenible. La presión por el recurso va a ser muy importante, ¿no? Y de hecho, esto se ha expresado, ¿no es cierto?, en el gran crecimiento del precio, que pese a que ha habido también variaciones en el precio, ha subido, ha vuelto a descender un poco. En términos de mediano plazo, ha mantenido un crecimiento constante y al 2030 esa será la realidad. Entre 2 y 4 veces crecerá la oferta de litio y también habrá presión sobre los precios. Perdón, voy a silenciar este celular para que no nos distraiga. Por otra parte, la cadena de valor de baterías de litio, ¿no es cierto? Es importante mencionar que la participación de litio sobre todo se encuentra en la parte de la extracción del mineral y una etapa inicial, ¿no es cierto?, de procesamiento, sobre todo en los concentrados, pero ya no tiene una participación importante en las siguientes etapas, ¿no es cierto?, en los precursores, en las baterías, en fin. Ha habido muchas iniciativas para la agregación de valor e industrialización de litio,
Ciertamente los países sí han buscado, al menos los distintos gobiernos han pensado que es importante industrializar el litio, al menos hasta las etapas que puedan ser posibles desde la realidad regional y desde las características del mercado y las características también y las ventajas comparativas que tienen los competidores. Los modelos de gestión son variados desde versiones más centradas en el manejo estatal, como en el caso de Bolivia, hasta versiones de más abiertas, de mayor libertad, digamos, en el mercado como Argentina, y hasta una versión más intermedia como la que tiene Chile, ¿no? Donde también el Estado tiene una presencia, sobre todo con las últimas reformas que se hizo en Chile para impulsar tanto una empresa pública como también reforzar las iniciativas para incentivar la industrialización del recurso. En Argentina se trabaja mucho, ¿no es cierto?, con el CONICET, por ejemplo. Hay un financiamiento público también de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Investigación. Existe un proyecto especial para el litio que está cobijado por la empresa YPF de Tecnología y la ITEC y la comunidad académica en general. En Bolivia también existe una inversión en plantas pilotos, en centros de investigación en ciencia, tecnología de materiales y recursos evaporíticos. Se impulsa también un centro de investigación de desarrollo y pilotaje. En fin, hay iniciativas al respecto, pero todavía no logramos, digamos, tener resultados concretos en la materia. Finalmente, acabo con las oportunidades, los desafíos y las amenazas. ¿Qué oportunidades tenemos en nuestros países? Bueno, una es evidentemente aprovechar esta ventana de oportunidad que, como han dicho los expertos, puede ser reducida, no tan amplia como hemos tenido como experiencia con otros minerales o con los mismos fósiles. Entonces, pero se puede aprovechar esa ventana de oportunidad y extraer y refinar más litio. Esto evidentemente provocará un crecimiento de las exportaciones, de entrada de divisas, empleos, ingresos fiscales y, si es que se puede, los eslabonamientos productivos, mejorar y desarrollar capacidades para la agregación de valor, desarrollar capacidades para participar aguas abajo en la cadena de valor en las baterías de iones de litio, por ejemplo, que es la gran pregunta, ¿podemos o no podemos hacer baterías o nos quedamos en otro nivel? En fin, hay estas grandes discusiones entre los expertos, ¿no? Los desafíos, pues, el financiamiento siempre va a ser un cuello de botella, el tema del acceso a las tecnologías, ¿no es cierto?, que están como siempre concentradas en los países europeos y asiáticos principalmente, el fomento y desarrollo de un mercado o nicho regional de vehículos eléctricos, es decir, la capacidad que tendría la región para tener una demanda, ¿no es cierto?, de estos productos más elaborados, como pueden ser los vehículos eléctricos, y ahí sería clave el papel de Brasil, de México, sobre todo, tienen industrias automotrices importantes. La respuesta a la reciente demanda de sostenibilidad social y ambiental en la minería también es un desafío importante. La conflictividad socioambiental es creciente en la región, entonces si
no somos capaces de generar una gobernanza más sensible con la participación y escuchar el decir de las poblaciones y comunidades locales, pues se pone complejo. Existen amenazas a nivel externo, se están desarrollando, como ustedes conocen, tecnologías alternativas a las baterías, también como fuentes energéticas y de almacenamiento, el mismo hidrógeno. Hay, digamos, un desarrollo de la oferta de litio de nuevos proyectos de exploración y explotación en otras regiones del mundo también, ¿no? Que conforme crecen los precios se vuelven más viables. Y finalmente también se está desarrollando cada vez con más importancia la industria de reciclaje de las mismas baterías, ¿no es cierto? Que disminuirá la importancia del requerimiento del mineral. Por ejemplo, China y Unión Europea tienen industrias de reciclaje importantes. Entonces, bueno, con esto yo concluyo y muy abierta a las consultas que pudieran haber. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, Janet, por esta presentación súper interesante que nos pone en perspectiva lo que está sucediendo en materia de la extracción o producción de litio en los tres países, que es súper interesante para analizar. Vamos a volver a hacer la sección de preguntas y respuestas, porque efectivamente lo que acabas de plantear en los desafíos, las oportunidades y las amenazas. Hay muchas cosas para profundizar aún, para tener más claro de qué se trata, qué posibilidades realmente tenemos como país de aprovechar este mineral como un nuevo recurso para hacer crecer nuestra economía, ¿no? Le voy a dar la palabra ahora a Ignacio. Ignacio, tienes la palabra y si quieres tienes presentación, pues eso es. Un segundo para ponerla en pantalla completa. Ok. Me avisan cuando se vea, por favor. Sí, te aviso. Ahora sí, está lista. Bueno, muchas gracias, Loreto, por la invitación a la Fundación Chilena del Pacífico, de la que tenemos el honor de ser miembros. Y queríamos presentarle aquí la visión de una empresa que tiene la fortuna de ser una empresa global y al mismo tiempo el honor de ser la empresa pionera, fundadora de la industria del litio en Chile hace ya 43 años. Este mes estamos celebrando, de hecho, nuestro 43º aniversario en Chile. Y hoy día, ¿de qué hablamos? Hablamos de la nueva era del litio. ¿Qué es Albemarle o cuál es nuestra finalidad? Es liderar la transformación de los recursos esenciales, como el litio, en ingredientes críticos para distintas actividades humanas, como la movilidad, la energía, la conectividad y la salud. Buscamos asociarnos para ser pioneros en nuevas formas de mover, alimentar, conectar y proteger, pensando en las personas y el planeta. Ese es el propósito de Albemarle y estamos comprometidos con la construcción de un mundo más resiliente. ¿Para qué se ocupan los productos que nosotros generamos tanto en Chile como en otros países? Ya muy bien lo decía Janet, principalmente en la movilidad, vehículos eléctricos de todos los tamaños, también, pero no solo en eso, también la energía, el litio se ocupa en baterías que sirven para darle más seguridad a la red eléctrica y también para potenciar el crecimiento de las energías renovables, puesto que pueden almacenar energía durante el día, que es cuando más se genera mediante energías renovables, y alimentar al sistema eléctrico durante la noche. Y eso nos podría permitir a futuro soñar con tener energías renovables las 24 horas del día para toda nuestra generación. Y también se ocupan en la conectividad y en la salud. Albemarle no solamente produce litio, sino que también produce bromo, y el bromo se utiliza como un retardante de incendios en todos los aparatos electrónicos y también en pintura, lo que permite salvar vidas. Y por último, el litio también se utiliza en la agricultura, en la salud, en los marcapasos, eso se llama litio metálico. Ustedes entenderán que el litio que uno tiene en un marcapaso no se puede cargar todos los días y por eso es muy importante tener una batería de larga duración y eso se logra a través de las baterías de litio metálico. Y también se ocupa en otros dispositivos médicos como en remedios para la depresión y también en el oxígeno medicinal. ¿Cuál es nuestra presencia en el mundo? Estamos obviamente enfocados en Latinoamérica y principalmente en el triángulo del litio, como dice este seminario, pero les quería mostrar también que el litio existe en muchas partes del mundo. Y así Albemarle, por ejemplo, opera el salar de Silver Peak en Nevada hace más de 60 años. Ese salar sigue en operación. También la mina de Kings Mountain
en Carolina del Norte, que estuvo abierta entre el año 1940 y el año 1980, y que hoy día estamos en fase de perfectibilidad, obteniendo los permisos para reabrirla. Esa es una mina de roca. También, por cierto, operamos el Salar de Atacama en Chile hace 43 años, como mencionaba, y la planta química La Negra, donde se producen productos de alto valor agregado de litio, como el carbonato de litio grado técnico, carbonato de litio grado batería y el cloruro de litio. Y también en Australia tenemos dos operaciones de litio, como son dos minas de roca llamadas Greenbushes y Wodgina, y ese mineral de Australia se lleva principalmente a China, a las plantas que ustedes ven ahí de Meishan, Chengdu, Guangzhou y Xinyu, donde procesamos ese litio y lo convertimos en hidróxido o en carbonato de litio. Y también en Australia hemos abierto una de las primeras plantas de conversión de litio en el país, puesto que hasta la inauguración de Kemerton en Australia, todo el litio se llevaba como concentrado de espodumeno hacia China, y la planta Kemerton ya está en fase de operaciones y ya estamos viendo la segunda fase que nos va a permitir llevar esa planta hacia las 100.000 toneladas. Y por otro lado, dentro de los proyectos que tenemos en Albemarle para asegurar ese crecimiento, Janet mencionaba que la oferta iba a crecer 2,4 veces hasta los billos por ahí 2,5 millones de toneladas al 2030. Nosotros creemos que la demanda, por otro lado, va a crecer mucho más y estimamos que la demanda al año 2030 va a llegar a algo así como los 3,8 millones de toneladas. Y eso también nos llama a crecer como compañía, eso es lo que estamos haciendo. Anunciamos en Estados Unidos hace poco la construcción de una planta Megaflex en Carolina del Sur. Y Megaflex, ¿por qué se llama Megaflex? Porque va a tener varios trenes que van a poder procesar distintos materiales de litio, por una parte carbonato, hidróxido, y también van a tener líneas de reciclaje. Y la misma idea en Europa, estamos buscando un sitio para instalar una planta Megaflex en Europa para poder abastecer la demanda de litio en Europa, que también va a tener un tren de reciclaje en el futuro. Y por último, estamos en búsqueda de un sitio dentro del Asia Pacífico, fuera de China, para poder también abastecer esa demanda de litio fuera de China, porque ya tenemos dentro de China, como ya pueden ver aquí en esta gráfica, cuatro plantas que logran abastecer esa demanda. En Chile, como también les mencionaba, tenemos el honor de ser pioneros en la industria del litio. El año 1980 se fundó la Sociedad Chilena del Litio, que fue una asociación público-privada entre la empresa Food Minerals, hoy Albemarle, y el Estado de Chile a través de Corfo. Y eso es lo que llamamos el modelo Albemarle. Y es lo mismo que el gobierno ha mencionado y ha priorizado el gobierno de Chile en su Estrategia Nacional del Litio, asociación público-privada para el desarrollo de nuevos recursos. Albemarle comenzó su producción el año 1984 y durante los años hemos ido creciendo. Así, el año 2016 logramos firmar el anexo o el nuevo contrato con Corfo, que nos permitió prolongar nuestra operación por 20 años más hasta el año 2043, y de la cual estamos muy orgullosos porque también nos permite entregarle al Estado de Chile a través de la Comisión Corfo hasta el 40% del precio de venta de nuestro producto final, y también desarrollar el aporte más grande en investigación y desarrollo que una empresa privada haya entregado al Estado de Chile, que llega a 300 millones de dólares entre el 2016 y el 2043, y que el Estado, a través de Corfo, define en qué se invierte, pero siempre buscando desarrollar nuevos productos de litio, las energías renovables y nuevas fuentes de generación. En Chile, como veían, hemos crecido de forma muy importante en los últimos años, y esta foto lo demuestra un poco. Hace tan solo 7 años éramos 250 personas en Chile y hoy día somos más de 1.200. Orgullosamente también decimos que gran parte de nuestros trabajadores y trabajadoras, casi el 85%, vive y trabaja y vive en la región de Antofagasta, que es donde nosotros tenemos nuestras operaciones. En la planta Salar de Atacama, un 26% de ellos pertenecen a las comunidades indígenas que viven en la cuenca del Salar de Atacama, y hoy día tenemos un 16% de participación femenina en la empresa, que es un poco superior al promedio nacional, pero que también es un gran desafío que tenemos de seguir aumentando la participación y el desarrollo del talento femenino en nuestra organización. Y ya les comentaba tanto de la comisión que pagamos en Chile al Estado a través de Corfo, de inversión, investigación y desarrollo, el compromiso con ella hasta el año 2043, y también como compañía tomamos el compromiso de contribuir a las comunidades indígenas que habitan la cuenca Salar de Atacama, y por eso es que les entregamos el 3,5% de nuestras ventas. Esta lámina muestra lo que es hoy la producción de litio en el Salar y en Chile. La producción de litio se hace a través de la purificación natural de la salmuera, que
a través de un proceso de evaporación en pozas. Sacamos la salmuera debajo de la costra salina, entre 20 y 100 metros de profundidad, y la ponemos en estas pozas, en donde ella va precipitando distintas sales que ustedes pueden ver en la presentación, que se llaman halita, silvinita, canalita de potasio, bichofita y canalita de litio. Estas sales nosotros intentamos darle un uso alternativo también, y es así como vendemos, por ejemplo, la halita a la industria minera del cobre, pues aumenta la recuperación de cobre desde las pilas de lixiviación. La silvinita y la canalita de potasio se transforman en cloruro de potasio, que es un fertilizante, el que vendemos en su totalidad dentro de Chile, a los agricultores de Chile. La bichofita se utiliza, por otra parte, para la supresión de polvo y la estabilización de caminos de tierra, y también lo vendemos tanto al Estado de Chile, que lo ocupa para suprimir el polvo en caminos públicos, como también a la industria minera, que lo ocupa dentro de sus rajos mineros, y en la utilización de la bichofita reduce en un 90% la necesidad de usar agua para regar esos caminos. Y por último, la canalita de litio, y ya les voy a comentar un poco más de la bichofita. Ahora tenemos un nuevo proyecto de transición que le llamamos la planta de recuperación de litio, y con el cual nos va a el reprocesar esas sales nos va a permitir aumentar nuestra recuperación de litio en nuestra planta salar. Por otro lado, la producción de litio no usa agua fresca, y por eso ponemos el gráfico de abajo, en donde mostramos que solo tenemos el 0,5% del total de los derechos de agua en la cuenca del Salar de Atacama, y de esos 0,5%, que equivalen a 23,5 litros, ocupamos 9, es decir, menos de la mitad. Y luego de este proceso, que dura 18 meses en el Salar de Purificación Natural, la salmuera se va a la planta química La Negra, que fue la primera planta de conversión química de producción de materiales finales de litio en Chile, y como les decía, ya lleva 43 años operando, y en la cual también hemos seguido innovando con la instalación, por ejemplo, de un termoevaporador, que es lo que ven ustedes en la foto de abajo. Además de ser pionero, busca innovar de forma permanente, y por eso es que hemos instalado el termoevaporador que les comentaba a la derecha, como pueden ver en la foto de la inauguración. Es una instalación que no forma parte naturalmente del proceso de litio, pero que al instalarlo nos permite reducir en más de un 30% la necesidad de usar agua fresca en la producción de los materiales finales de litio por kilo de producto producido. Y por otro lado, estamos ya terminando la construcción, estamos en fase de comisionamiento, puesta en marcha, y en noviembre vamos a hacer la inauguración de la planta de recuperación de litio en la planta Salar de Atacama, que fue una inversión de más de 150 millones de dólares, que fue desarrollada por un partner tecnológico para Albemarle. Esto es una planta que no existe en ningún otro salar del mundo que produzca litio, y que nos va a permitir rescatar más litio que se pierde, históricamente se ha perdido en sales como la carnalita y la bichofita. Y esto lo vamos a hacer sin usar más agua, sin usar químicos, y solamente reprocesando las sales, lavándolas con la salmuera que viene de los pozos del salar. Y esto nos va a permitir aumentar nuestra recuperación de litio desde el 50 al 65%. También, cómo hacemos las cosas, nuestro compromiso con cómo producimos litio es tan importante como ese litio que producimos para luchar contra el cambio climático, y por eso nuestra planta Salar de Atacama fue la primera mina de litio del mundo en iniciar la autoevaluación IRMA, en iniciar la auditoría por terceras partes de IRMA, y la primera en ser certificada con el estándar IRMA 50. IRMA, para las personas que no están familiarizadas, es el estándar más exigente de certificación de minería responsable. Cuenta con más de 400 estándares distintos que se revisan por terceras partes, y es un proceso multi-stakeholder, porque no solamente están los productores de litio como Albemarle, sino que también están clientes como los que ustedes pueden ver: BMW, Ford, Mercedes, Tesla, y también hay ONG. Hay ONGs que se preocupan de los derechos humanos, como Human Rights Watch, ONGs ambientales como Earthworks, y también multisindicales laborales, que, por ejemplo, en este caso está Industrial, que es una multisindical global que tiene más de 50 millones de miembros en todo el mundo, incluidos los trabajadores de nuestra planta Salar de Atacama, que son también, a través de su sindicato, miembros de Industrial. Y además, bueno, como les decía, la planta Salar, dado el escrutinio que tiene la producción de litio, quisimos que fuera la primera en certificarse a través de IRMA. Hoy día estamos iniciando las certificaciones en nuestras plantas, en nuestras minas de Australia, y tenemos el compromiso de tener, hacia un par de años más, todas nuestras operaciones productoras de litio certificadas bajo este estándar IRMA. Y finalmente, al principio les hablé de la nueva era del litio, y quiero también dejarlos con ello. Llevamos 43 años produciendo litio en Chile,
siempre innovando, buscando ser más eficientes y proteger mejor el recurso. Y hoy día, la nueva era del litio, que es la que estamos buscando impulsar en Chile, que está en total sintonía con la política y la nacional del litio del gobierno, busca, a través de facilitar la llegada de nuevas fuentes de agua al salar, viabilizar la implementación de nuevas tecnologías de extracción de litio. Y estas son las que se conocen como tecnologías de extracción directa. Nosotros hemos ido avanzando de forma muy responsable en analizar y desarrollar estas tecnologías y vemos varios desafíos que hemos estado atacando. Por ejemplo, estas tecnologías utilizan mucha energía y nosotros sabemos que debe provenir de fuentes renovables y por eso es que nos conectamos al Sistema Eléctrico Nacional este 9 de julio de 2023, después de 43 años de estar conectados o generar energía a través de generadores diésel. Ya estamos conectados al sistema eléctrico y consumiendo energía de fuentes renovables desde el sistema, lo que nos va a permitir asegurar que nuestro crecimiento no aumente nuestra huella de efecto invernadero. Estas nuevas tecnologías también utilizan mucha agua fresca y por eso es que ya firmamos un acuerdo con una empresa que se llama Cranza y que tiene un proyecto multipropósito que busca llevar agua desalada de mar hasta la cuenca del Salar de Atacama, si se suman otros actores, lo que permitiría también viabilizar que esa agua de mar estuviera disponible para las comunidades y también busca llegar a otras empresas que puedan necesitar agua. No es un proyecto que sea solo para la compañía, nosotros ya hemos asegurado hasta 500 litros por segundo de esa agua a partir del año 2027. Y esa agua sería utilizada para estas tecnologías de extracción directa. Y por otro lado, dentro de los desafíos de las tecnologías de extracción directa, lo más importante es dos. Uno, que es el crecimiento o, digamos, el escalamiento de estas tecnologías a un nivel industrial. Hoy día están a escala piloto principalmente y nosotros ya estamos finalizando la construcción de nuestra planta piloto de extracción directa en la planta química La Negra en Chile, con nuestros equipos chilenos que fueron los que desarrollaron estas tecnologías y la pilotearon ya por el año 2018, una tecnología que tenemos patentada desde el año 2017. Y por último, el segundo desafío de las tecnologías de extracción directa es la reinyección de salmuera. Y eso es algo muy importante, dado que vamos a poder extraer selectivamente el litio de la salmuera, vamos a poder reinyectar esa salmuera sin litio de vuelta al salar y esa reinyección no ha sido probada antes en el mundo en salares y es algo que también dentro de este mes de agosto, ya el día 10 de agosto, iniciamos las pruebas de reinyección iniciales de piloto y hemos tenido muy buenos resultados y creemos que vamos a poder seguir desarrollándolas para con todo esto que le hemos comentado, hacer a futuro factible el reemplazo paulatino de las tecnologías de purificación natural por las tecnologías de extracción directa, lo que también nos va a permitir pensar en aumentar nuestra producción a futuro. Y con eso también, Loreto, quedo abierto a las preguntas que puedan venir al final de las presentaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Gracias por partir esta información de lo que están haciendo ustedes como empresa. Hay muchas preguntas, efectivamente, y hay algunas ahí puestas en el chat. Las vamos a ver una a una. Voy a darle la palabra ahora a Santiago para conocer un poco lo que están haciendo en Argentina. Quiero poner esto en perspectiva porque esto es para ver qué posibilidades hay de una producción conjunta o ir pensando en nuestros países vecinos y si este triángulo del litio es algo que promete, tiene perspectiva de futuro como, bueno, en fin, volveremos sobre el tema en un ratito. Pero Santiago, te doy la palabra ahora y si quieres compartir pantalla, por favor, hazlo nomás. Bien, muchas gracias Loreto y bueno, muchas gracias Janet e Ignacio. La verdad que es un gusto poder intercambiar ideas, contarles lo que estamos haciendo en Argentina y en América del Sur. También quería agradecer especialmente la presencia del expresidente Eduardo Frei, que para los que estuvimos en China y estudiamos un poco el desarrollo de los países del este asiático, es una referencia por todo su trabajo. Sin más, me gustaría en verdad también, digamos, más allá de lo que va a ser mi presentación en relación a qué es Tinyan, qué estamos haciendo en Argentina, cuáles son nuestros planes a futuro, también me gustaría compartir algunas reflexiones después o durante la presentación en relación a lo que es la buena y tradición cefalina, ¿no? De pensar, bueno, cuáles son las oportunidades de desarrollo. Como un latinoamericano, ¿no? En este momento en donde, bueno, surgen estas revoluciones tecnológicas a nivel global. Y cómo se posicionan entonces países como Argentina, como Chile, en escenarios de este tipo.
Antes de ir a eso, me gustaría simplemente sí hacer una breve presentación de nuestra empresa, ¿sí? Tingyan es una empresa privada que tiene su sede en China, ¿sí? Y que básicamente tiene su núcleo de negocios original en lo que es la producción de acero inoxidable, ¿sí? Tingyan es el principal productor de acero inoxidable, un material que, bueno, tiene usos más que importantes en los distintos objetos que utilizamos día a día. Y también es un productor muy importante de níquel, ¿sí? Que el níquel es un mineral que se utiliza para la producción de acero inoxidable, pero también es un mineral muy importante para las baterías eléctricas, y eso lo podíamos ver en la presentación que hizo Janet, ¿sí? Nuestra empresa tiene operaciones obviamente en China, pero en varios países a nivel global. Tiene operaciones muy importantes en Indonesia, donde hemos desarrollado dos parques industriales en donde hemos podido avanzar en el agregado de valor de la cadena industrial, primero del acero inoxidable y hoy de las nuevas energías, ¿sí? Ya les puedo comentar un poco mejor. Tenemos operaciones en África, en Estados Unidos, en India y en este momento en la Argentina, ¿sí? Ahora bien, la empresa Tingshan no solo es un conglomerado industrial, sino que es una empresa que hace unos años ya decidió entrar de lleno en lo que es la transición energética y la energía verde. Y la empresa en los últimos 7 años ha desarrollado o ha decidido en verdad invertir aguas abajo en la cadena de valor de las nuevas energías. Y hoy es un productor importante de baterías de eléctricas, baterías para vehículos eléctricos y baterías de almacenamiento. En la actualidad, Tingshan tiene 35 gigas de capacidad instalada para la producción de baterías para vehículos eléctricos y de almacenamiento. Y es un productor muy importante. En ese sentido, yo creo que la particularidad de Tingshan es que creo que es de las pocas empresas que ha logrado integrarse verticalmente a lo largo de toda la cadena de valor de las nuevas energías y en este caso de las baterías de litio, ¿sí? Como les mencionaba, desde el mineral, desde el litio, desde el níquel, ¿sí? Aguas abajo en el desarrollo de la cadena de valor en nuestros parques industriales, en conjunto con varios socios globales, de europeos, japoneses, de Taiwán, de China. Hemos tenido participaciones, más allá de lo que son las baterías, en otras partes de la cadena de valor, ya sea la producción de cátodos, de grafitos, de ánodos, de electrolitos, ¿sí? En todas estas áreas, Tingshan tiene participaciones a veces minoritarias, a veces mayoritarias, con otras empresas globales. Y creemos que esta integración vertical, obviamente, genera diversas oportunidades, sinergias a nivel tecnológico y ganancias en competitividad. Y también creo que genera la oportunidad de poder llevar esta experiencia para agregar valor en nuestros proyectos en América Latina, ¿sí? Dicho esto, bueno, esta es, por ejemplo, una de las empresas de Tingshan, que es Red Baterro, que es uno de los mayores productores de baterías de China, ¿sí? Y también producimos a través de Foxes inversores solares. Estos son dispositivos que, por ejemplo, se pueden instalar en residencias, ¿no? De uso doméstico, en donde, bueno, si uno tiene paneles solares en el techo de la residencia, este dispositivo, que es un inversor, básicamente almacena esa energía y permite que la usemos durante la noche o que la reinyectemos en el sistema. Estos son algunos de los ejemplos de cómo nuestra empresa se posiciona en toda la cadena de valor del litio y de las baterías, ¿no? Y bueno, a diferencia de Albemarle, como mencionaba Ignacio, nuestra empresa es bastante nueva en América del Sur, en Argentina. Nosotros hemos llegado hace año y medio, un poco más, ¿sí? Para desarrollar un proyecto que queda en la provincia de Salta y a través de una joint venture con una empresa francesa que es nuestro socio de larga data también en otros proyectos a nivel global que se llama Eramet, ¿sí? Y Tingshan básicamente posee el 49,9% de la operación del salar de Centenario Ratones. Este es un proyecto que ya está en fase avanzada de construcción, la fase 1 al menos, ¿sí? Y que esperamos a principios o a mediados del año que viene esté produciendo 24.000 toneladas de carbonato de litio, ¿sí? Y vamos a iniciar en breve la fase 2,
¿sí? Que va a agregar y probablemente para el año 2025 otras 30.000 toneladas de carbonato de litio, ¿sí? Hay una particularidad con estos desarrollos, es que nosotros también, un poco a diferencia de lo que contaba Ignacio, no utilizamos tecnologías de evaporación, ¿sí? Ustedes pueden ver esta foto que es el desarrollo bastante actual de nuestra planta. Es una planta de extracción directa, ¿sí? Es una tecnología nueva, que básicamente, a nuestro entender, posee diversas ventajas, ¿sí? Entre ellos, bueno, acortar el ciclo de producción de los 18 meses que requiere esperar a que se evapore y precipite esa salmuera a cuestión de días, ¿sí? Tampoco necesitamos construir esas piletas enormes que se ven en las fotos de los proyectos en otros lugares. Tenemos una tasa de recuperación del litio, ¿sí?, mayor al 90%, o sea, más eficiente en términos de recuperación, y básicamente creemos que en todo este mecanismo tiende a ser mucho más amigable con el medio ambiente. Este proyecto es un proyecto que, o sea, la extracción de litio también tiene un componente tecnológico y tiene un componente industrial, digamos. Ustedes ven que son plantas industriales, y va a ser la primera planta que va a producir carbonato de litio en escala industrial a nivel, en América Latina seguro, y creo que también a nivel global, utilizando tecnologías de extracción directa, ¿sí? Entonces es un poco el compromiso de Tsingshan en el caso de Argentina de expandir el litio como un sector estratégico y contribuir al agregado de valor, ¿sí? Esto también lo voy a mencionar a continuación con otros proyectos que tenemos, y también, digamos, responder a las demandas ciudadanas y públicas por un desarrollo sostenible, verde y una economía eficiente con, obviamente, justicia social, ¿sí? Y habiendo llegado a la Argentina hace tan poco, también dijimos, bueno, ¿por qué no expandimos industrialmente, ¿sí?, algunas áreas de la cadena de valor de la minería del litio? Y es así que surgió este proyecto que también estamos iniciando, que se va a localizar en Jujuy, y que es una planta cloralcalina, ¿sí? ¿Verdad? Cuando uno habla de la cadena de valor del litio, en general uno piensa en las baterías, y también cuando uno en verdad piensa en las baterías, lo cierto es que hay que decir que no existe algo así como una fábrica de baterías. Es una cadena de valor bastante fragmentada, en donde, como mencionas, están los cátodos, los ánodos, los electrolitos, el copper foil y distintas partes, ¿sí? Otra parte es el desarrollo más midstream, ¿sí?, que es todo lo que es el desarrollo industrial de componentes estratégicos que va a requerir el rápido desarrollo de la industria del litio en la región y que no se producen actualmente, ¿sí?, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Argentina, o si se producen en poca cantidad, que no va a alcanzar. Y entonces decidimos establecer esta planta industrial. Es una planta electroquímica que va a producir dos insumos clave para el desarrollo de la industria del litio, que es el hidróxido de sodio y el cloruro de hidrógeno. Estos dos insumos se utilizan en el proceso de fabricación de carbonato de litio en prácticamente todos los proyectos que ya usen los pozos de evaporación o tecnologías de extracción directa en mayor o menor cantidad, ¿sí? Como les digo, este es un proyecto 100% industrial, ¿sí?, que va a traer, digamos, un desarrollo, una industria química inexistente en todo lo que es el nordeste argentino, a través de una inversión de más de 120 millones de dólares, y que también va a viabilizar, digamos, los otros proyectos que se están desarrollando y que, digamos, de lo contrario, o tendrían que importar estos insumos, o bueno, encontrar otras maneras que realmente no sabemos cuáles son, porque, como les mencionaba, no se producen en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, esto es uno de los ejemplos. Voy a dejar de compartir porque, en verdad, me interesa, si tengo aún 2 o 3 minutos, cerrar con algunas reflexiones, ¿sí? Yo soy muy fanático de una autora que también creo que se inscribe en la tradición cepalina, que es Carlota Pérez, ¿sí? Carlota Pérez es una autora latinoamericana que ha desarrollado mucho la visión de cómo las revoluciones tecnológicas que se dan a nivel global, ¿sí?, modifican las coordenadas y las oportunidades y las ventanas de oportunidad de los países de desarrollo en el proceso de catch-up, de agregado de valor, de industrialización, ¿sí? Y lo que se mencionaba al inicio y lo que se veía bastante en la presentación, el trabajo de CEPAL, es que a nivel global estamos en una fase de revolución tecnológica. Hay una transición energética que, de ser exitosa, va a implicar, digamos, el uso de distintas minerales, distintas tecnologías, y en ese contexto América Latina tiene la oportunidad
de, a través de distintos arreglos institucionales, distintas políticas, insertarse y aprovechar esta ventana de oportunidad, que como dice Carlota Pérez, son blancos móviles, ¿sí? Son procesos globales que básicamente, y alguien lo mencionó acá, no sabemos cuánto van a durar, si surgirá otro en el futuro. Bueno, en ese esquema, ¿sí?, también hay que decir que el litio no es solo para vehículos eléctricos y para baterías, hay una complementariedad, hay una sinergia en todas las energías verdes. Pongo un ejemplo, la energía solar es fundamental en la transición energética, con un potencial enorme también en la región de Chile, de Argentina, ¿sí? Ahora, esta industria solar se ve actualmente muy beneficiada, se puede complementar con baterías de almacenamiento de litio que permitan justamente almacenar esa energía y utilizarla a la noche. Y lo mismo podría pensarse con el hidrógeno verde y otras. Entonces, hay una sinergia que hace que los países tengan esta ventana de oportunidad, y creo que lo que demuestra un poco el estudio de CEPAL es que cada país tiene su marco institucional, ¿sí?, y cada país intenta de alguna forma y tiene sus ventajas y sus desventajas a la hora de agregar este valor. Por parte de Tsingshan, nosotros no pensamos solamente extraer el mineral. Nosotros, llegamos hace poco, tenemos este proyecto, estamos desarrollando la fase industrial y tenemos toda la intención de agregar valor aguas abajo en la cadena de la industria del litio. Como hemos hecho en Indonesia, en donde arrancamos con la minería de níquel, pero luego empezamos a agregar valor a producir aleaciones de acero, luego llevamos la cadena del acero completa, del acero inoxidable, ¿sí?, hasta producir el producto final ahí, ¿sí? Y también hemos empezado entonces a traer también a Indonesia distintas partes de la cadena de valor de las nuevas energías. Hoy Indonesia, de hecho, es un player importante en la transición energética, ¿sí? Y en parte se debe a lo que ha hecho Tsingshan. Y Tsingshan tiene el interés y la voluntad de poder replicar esta estrategia, integrando operaciones en Argentina, en Chile, ¿sí?, desde la mina hasta aguas abajo, midstream con productos intermedios, y aguas abajo en el agregado de valor a través de alguno de los componentes de la cadena de las baterías. Así que bueno, dicho esto, gracias por la invitación y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta, consulta, duda. Muchas gracias, Santiago, muy interesante conocer lo que están haciendo en Argentina, y un poco nos ha permitido ver cómo son dos procesos de producción distinta, la que hacen acá en Chile, Albemarle, la que están haciendo en Argentina. Y voy a partir contigo, Santiago, porque hay una pregunta acá en el chat y que tiene que ver con lo que todos nos estamos preguntando en este minuto. Es una pregunta de Diego Quesada, dice, ¿están interesados por ingresar al mercado chileno? Tú lo acabas de mencionar, ¿eh?, de que están explorando posibilidades cómo trabajar el triángulo del litio, pero no has hablado en particular sobre Chile. ¿Y qué les parece la propuesta del gobierno chileno? Perdón, que alguien me escribió una pregunta acá y se me bajó la mía. El gobierno chileno, de que los privados tengan participaciones minoritarias en los proyectos, aunque tengan que hacer toda la inversión. Esto es como pensando en la posibilidad de que ustedes pudieran venir acá. ¿Qué les parece la propuesta del gobierno? ¿Y si tienen algún plan en concreto de hacer inversiones en Chile? Bueno, gracias. Excelente, excelente pregunta. Sí, desde ya que nuestra empresa tiene interés en ingresar a Chile, ¿sí? Y como les decíamos, nuestra empresa no es que es una empresa que solo tiene interés en extraer el recurso. Nosotros creemos, no porque seamos benefactores, sino porque creemos que hay una oportunidad realmente económica también, y para hacer una contribución en el agregado de valor de la cadena del litio. Dicho esto, como les decía, cada país tiene sus especificidades institucionales y distintas políticas, ¿sí? Y es un poco la tarea de cada empresa de saber navegar y adaptarse y proponer las mejores, digamos, propuestas que se adapten al marco institucional. Yo creo que el gobierno de Chile está haciendo un esfuerzo enorme, y esto lo digo igual digamos como un observador, y eso, pero está haciendo un esfuerzo muy grande, que también como el gobierno argentino, para desarrollar, con todas las dificultades que esto implica, ¿no?, la cadena del litio, de las baterías. Y en el caso específico de Chile, sí. Nuestra empresa en la actualidad está participando del proceso de licitación de Corfo
para productores especializados de litio, ¿sí? Y nosotros hemos presentado un proyecto que está en etapa de evaluación, ¿sí? Para instalar una fábrica de material de cátodos en Chile, ¿sí? Y bueno, es nuestra propuesta. Creemos que hay una racionalidad estratégica, creemos que podemos integrar las operaciones de nuestros salares en Argentina y en Chile y agregar valor desarrollando la cadena y la industria, ¿sí? Entonces, eso es para responder a la pregunta. Sí, tenemos interés de desarrollar la cadena de valor aguas abajo, tenemos un proyecto concreto que hemos presentado que se alinea con las directrices recientes del gobierno de Chile. Nuestra empresa no es una empresa que viene a extraer nomás el mineral, es una empresa que tiene la capacidad tecnológica para desarrollar la cadena de valor, que está apostando a eso y que esperemos tenga la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias, Santiago. Aquí voy a aprovechar de, siguiendo con el mismo tema, que es algo interesante y es el core del webinar de hoy día, voy a hacer una pregunta a Janet. Desde el punto de vista, tú planteaste en una de tus láminas cuál es la situación hoy día en términos de regulación o leyes o decretos que se han emitido para regular el tema de la producción o extracción del litio. ¿Cómo ves eso? Porque aquí hay una pregunta también acá en el chat. Dice, ¿es posible pensar la cooperación a nivel subnacional entre la provincia de Jujuy en Argentina, el departamento de Potosí en Bolivia y la región de Antofagasta en Chile para generar cadenas regionales de valor en la industria del litio? O sea, pensar en una posible OPEP del litio en la región. Ustedes que hicieron este estudio, ¿ves alguna factibilidad de generar algo, una alianza público-privada? Y después le voy a preguntar a Ignacio si ustedes también, ¿cómo ven esa posibilidad de generar alianzas público-privadas pensando en el triángulo litio de manera de poder salir de manera conjunta a enfrentar este gran mercado y que es una ventana de oportunidad, como se ha mencionado también acá, que no es para siempre? Janet, tiene la palabra. Sí, gracias. ¿Sabes qué más que del estudio, también de la experiencia con los países y con los gobiernos del Triángulo de Litio, en las instituciones especializadas en la producción, regulación, temas de centros o institutos de ciencia y tecnología? Lo que hemos visto es un gran cambio en cómo llevaban la política más internacional, intrarregión, digamos, del manejo de este mineral. Hace unos 5 o 6 años era difícil que se pongan de acuerdo, que se sienten en una misma mesa a conversar sobre las políticas, sobre las experiencias, sobre los temas tecnológicos. Y nosotros lo que hemos encontrado es que ha habido un cambio muy importante. Existe actualmente conformado el foro técnico de innovación, agregación de valor y desarrollo tecnológico de litio, justamente conformado por las instituciones que están manejando los temas tanto de la producción como los desarrollos de ciencia y tecnología entre los 3 países. Ahorita está operando. Y yo soy optimista en el sentido de que en poco tiempo, o sea, la realidad ha hecho que se sienten juntos y de un momento inicial o anterior de muchas reservas, recelos, desconfianza, se ha ido construyendo confianza y viendo la oportunidad de la complementariedad. Entonces, tú cuenta ya con un plan bienal de investigación, de intercambios. Cada reunión y conversación se plantean cosas muy concretas de interés, por ejemplo, de la eficiencia en la evaporización, de la tecnología en cátodos, de qué está haciendo, y se están haciendo incluso visitas a los países para ir conociendo las mejores prácticas y contando también los errores o las posibles límites o desafíos.
Y yo creo que sería posible ir construyendo capacidades para desarrollar cadenas de valor más regionales. Pero eso implica abrirnos no solo en el, digamos, alrededor de la industria específica, sino también pensar en toda la cadena de valor. Y eso es entrar a conversar con las otras industrias también, como las nuevas energías renovables, las industrias que están desarrollando estas tecnologías, como la industria automotriz que está ya también teniendo sus métodos y sus metas en el tema de del desarrollo de la industria de autos eléctricos. Implica tener voluntad política, por supuesto, de los países, pero es claro que ningún país solo va a poder atender las necesidades de un mercado tan cambiante y dinámico como el mercado de las nuevas energías, de las nuevos modos de transporte y de las demandas en general que están surgiendo ante cambios muy vertiginosos de tecnología. Es necesario mirar las posibilidades y capacidades institucionales, no solo públicas, sino privadas, académicas, de las universidades, de los centros de investigación, para acompañar este proceso y un mejor posicionamiento de la región frente a una industria que está desarrollando rápidamente y la tecnología está siendo rápidamente desarrollada en los países como China, como Corea, como Japón, Estados Unidos, Alemania, en fin, pero Latinoamérica está perdiendo el control de ese desarrollo tecnológico. Entonces, es muy importante que al momento en que entran las empresas privadas y las empresas y la inversión extranjera directa, se considere los temas de transferencia tecnológica, se considere promover la construcción de capacidades nacionales, regionales, locales. Creo que ese es uno de los ingredientes y requisitos importantes para que eso pueda ocurrir. Muchas gracias, Janet. Lo importante es que en este ejercicio que se está haciendo ahora, que tú mencionas, que existe este foro técnico que ya está conformado, que está funcionando, ojalá se pueda incluir también a los privados, ¿no? Que son los que ya están trabajando, que tienen los recursos y, y el interés de seguir invirtiendo para hacer estas evaluaciones de manera conjunta. Aquí muchas veces avanza lo público, se desliga de lo privado, que es el gran tema que tenemos siempre y está en el core del trabajo de esta fundación, unir lo público y lo privado. O sea, aquí las alianzas público-privadas son tremendamente significativas y más a la luz del plan de nacional de la estrategia nacional del litio que ha planteado el presidente Boric, va en esa línea. Entonces, ojalá que en estos trabajos que ya se está haciendo se incluya al sector privado. Hay muchas preguntas acá y quiero avanzar. A ver, primero vuelvo a Santiago. Dice, además del parque industrial que presentaron en la Corfo, ¿tienen contemplado participar en la licitación internacional para explotar nuevos salares en Chile? Y después voy a pasar a Ignacio, que tiene muchas preguntas también acá, y queremos tratar de contestar lo que más podamos, y nosotros también tenemos nuestras propias preguntas, así que tratemos de ser breve, por favor, para aprovechar bien el foro. Bien, voy a ser breve, gracias Loreto, gracias Víctor. Bueno, en verdad nuestra prioridad ahora es esperar la respuesta de Corfo para que podamos llevar adelante nuestra planta industrial para la producción de materiales de cátodo, ¿sí? Hasta el día, en relación a otros salares, la empresa obviamente que siempre tiene interés y capacidad tecnológica para poder contribuirlo, cumpliendo, digamos, los nuevos requisitos del nuevo gobierno, pero yo hasta el día de la fecha no estoy al tanto de ninguna licitación. En caso de verla, yo creo que probablemente Tingshan sí va a tener interés. Y otra pregunta que hay acá, que dice, de Elinor Chevilcox, perdón, dice, ¿por qué indicas que el proyecto Clor Alcali Plant en Jujuy
posee el potencial de expandirse al triángulo del litio, que es el tema que nos interesa. ¿Considera instalaciones de planta en Chile y Bolivia? Bueno, vuelvo un poquito a lo mismo que te acabo de preguntar. No, en verdad, en principio, lo que menciono es que estos productos, estos dos insumos que va a producir la planta en Jujuy, que es el hidróxido de sodio y el cloruro de hidrógeno, probablemente van a ser requeridos no solo por los proyectos de litio que están en curso en Argentina, sino también probablemente por si se desarrollan proyectos en Chile o si desarrollan proyectos en Bolivia. Entonces, la planta tiene capacidad de expandirse para abastecer también con estos productos a los proyectos de litio en la región. Entonces, básicamente a eso apuntaba la idea. Muchas gracias, Santiago. Ignacio, con respecto a ustedes y por cómo ven el clima de inversión en Argentina y Bolivia, si los modelos para el incentivo de inversión minera en esos países son algo que además le ve de forma positiva, ¿tienen algún plan de y también está acá Elinor, también hace la misma pregunta, si tiene interés en levantar proyectos de litio en otros salares, ya sea de Chile o Argentina o Bolivia? Claro, bueno, primero de todo, muchas gracias por la pregunta. Como uno de los mayores productores de litio del mundo y viendo también lo exponencial que va a ser el crecimiento de la demanda en los próximos años, por supuesto que además le está interesado en seguir buscando oportunidades de crecimiento y Latinoamérica y particularmente Chile siempre ha sido un foco primordial de la compañía. Y por eso es que de todas maneras en Argentina tenemos el proyecto Antofalla que ya está en fase de exploración y si se dan las condiciones, si la exploración es exitosa, vamos a buscar desarrollar ese proyecto y por otro lado en Chile también lo hemos señalado, estamos atentos a los anuncios del gobierno en materia referida a la política nacional del litio para explorar otras oportunidades, primero de crecimiento en el salar de Atacama y por otro lado en nuevos salares que puedan salir en esta asociación público-privada. Y no hay nada que tengan planeado para hacer. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad, Ignacio, que me imagino que ya lo habrán conversado, o sea, son cosas que se deben plantear, de la posibilidad del triángulo del litio? ¿Ustedes lo ven como algo que realmente tenga alguna proyección? Mira, el mercado Estamos litio, en pañales. El mercado litio es un mercado global y como lo mostraba en la presentación, tenemos proyectos en Estados Unidos, tenemos proyectos en Australia, hemos visto cómo ha crecido mucho la producción de litio en China, también en África, en Canadá. Entonces, nuestra visión como compañía global es que en Latinoamérica debemos enfocarnos en lo que podemos generar valor y por eso generar mejores prácticas, compartir conocimientos tecnológicos, políticas. Eso vemos que es el mayor valor que puede generarse en Latinoamérica y obviamente cada país generar las condiciones para que crezca la cadena de valor dentro de la industria. Nosotros como productores de litio estamos enfocados en producir el producto de mayor calidad y de mayor valor agregado que puede ir a una batería, pero vemos difícil que algo así como una OPEP del litio pueda tener, o triángulo del litio, pueda tener un impacto. Nosotros vemos más como el círculo del litio, que es el planeta dentro del cual podemos producir lo que el mundo necesita. Absolutamente. Aquí hay una pregunta también para ti. Dice que el llamado a licitación para el primer semestre del 2024 a explorar nuevos salares no otorgaría permiso preferente para la fase de explotación. Les pregunta acá si les acomoda dicha fórmula o es necesario corregirla. Lo último que vimos de la presentación del gobierno del Ministerio de Economía, saludo a Víctor también por su pregunta, es de la forma que lo entendemos, y bueno, totalmente falta la bajada concreta, pero es que sí, efectivamente, tendría una primera opción el explorador a desarrollar en conjunto con el Estado el proyecto específico en caso de que la exploración fuera exitosa. Súper, y también te preguntan si es rentable o más económico operar con tecnología de extracción directa versus las piscinas de evaporación. Aquí Santiago nos presentaba cómo explotan ellos, que es súper interesante para nosotros que no conocemos cómo es el proceso de extracción del litio. Son distintas técnicas, tecnologías, ¿no? Ahí hay una pregunta relacionada con eso para ti, Ignacio. Efectivamente, bueno, como lo decía en la presentación, las tecnologías de extracción directa, nosotros vemos que van a ser una fase de desarrollo siguiente de la producción de litio. Las tecnologías de concentración o purificación solar que utilizamos hoy día, sin embargo, son las más costo eficientes. Entonces, es muy importante tomar eso en consideración cuando se desarrollan nuevos proyectos. El costo operacional va a aumentar con las tecnologías de extracción directa. Esto se mitiga un poco, dado que tú puedes recuperar más litio,
con una tecnología de extracción directa que con la tecnología de purificación natural, pero igual, dado el consumo de energía, el consumo de agua, y en el caso de distintas tecnologías de extracción directa ocupan distintos reactivos o plantas, los reemplazos hacen que el costo operacional suba, y eso sin duda que es importante tomarlo en cuenta. Y Ignacio, hay otra pregunta de Elinor Trevilcock que dice: expertos del sector han criticado la falta de información hidrogeológica sobre los salares chilenos. Y dice que la información que ustedes recopilan a través de estudios de esta índole son compartidas públicamente. Esto ya es una tercera bajada de lo que ustedes hacen. Sí, Pero pero muy pueden importante criticar. también. Sí, me Claro, imagino. Sí. la transparencia de la información que uno genera, colecta de la operación es muy importante. Y eso es uno de los compromisos que nosotros tomamos cuando iniciamos el proceso con IRMA. Puedes encontrar toda la información ambiental que genera el BEMALE, tanto en nuestra página web como en la página de IRMA. Puedes encontrar punto a punto todos los resultados de las auditorías de terceras partes que se realizaron en nuestra operación. Y en cuanto al modelo hidrogeológico, es algo para operar un salar es fundamental tener un modelo hidrogeológico, por dos razones. Primero, porque te permite caracterizar el recurso. Y segundo, y más importante aún, porque te permite proteger las áreas sensibles que tienen todos los salares en el mundo. El modelo hidrogeológico, en nuestro caso, fue desarrollado entre años 2008 y 2016, con una inversión de más de 20 millones de dólares, y sigue siendo, al día de hoy, el modelo más actualizado con que cuenta el salar de Atacama y el que utiliza la Dirección General de Aguas para hacer sus análisis. Y de eso nos sentimos muy orgullosos. Es un modelo que nosotros compartimos con el Estado al momento de hacer nuestra evaluación ambiental. Y también, por último, solo para no alargarme más, el modelo está en constante actualización, porque una cosa es lo que uno desarrolla y otra cosa es con la información que uno va capturando en terreno, va alimentando ese modelo y actualizándolo. Súper, muchas gracias, Ignacio. Y aquí hay una pregunta que está tanto en nuestro chat, una pregunta que teníamos nosotros para hacerle a usted y es para los tres. ¿Qué tan cercano? Y también hay una acá en la sección de preguntas y respuestas de alguien de Taltal, de la región de Antofagasta, que nos está siguiendo, que estamos muy contentos siempre de que de la audiencia nuestra, que sea no solamente Santiago, sino que de todo Chile. Sebastián Peredo, y la pregunta dice: ¿cómo el salitre en su momento tuvo un alternativo sintético? ¿Se ve en un futuro cercano un producto sintético de litio que pueda destronar el mineral? ¿Cómo ven el surgimiento ustedes de tecnologías o recursos que reemplacen crecientemente la oferta del litio? Que es la gran pregunta y la crítica que hay, entre comillas, sobre la demora que hemos tenido en reaccionar nosotros como país. No estoy hablando de Argentina, no conozco cómo ha sido eso. Aparentemente Argentina tiene, vi que habían, te acuerdo lo que tú mencionaste, Janet, que ya tenían 8 proyectos ya en desarrollo. Nosotros tenemos muchos menos, o sea, Argentina me da la impresión de que está un poco más adelantado. A lo mejor nos puedes comentar de eso, pero ¿cómo ven ustedes esta amenaza latente de los sustitutos al litio? Ignacio, si quieres, ya que tenías la palabra, después a Santiago, después a Janet. Perfecto. Bueno, nosotros vemos que hay materiales que pueden ser complementarios al litio, como por ejemplo las baterías de sodio, pero no vemos que exista un material que amenace con reemplazar el litio. Litio hay por un buen tiempo. Lo importante, eso sí, es seguir desarrollando las tecnologías y Albemarle está comprometido con lo que hemos llamado las nuevas tecnologías o materiales avanzados de litio. Y en eso estamos trabajando. Lo que vemos en el futuro es que el litio hoy día está presente. Santiago hablaba muy bien de las tres partes de una batería, el cátodo, el ánodo y el separador. Y nosotros vemos, hoy día el litio está en el cátodo. Nosotros vemos que con materiales avanzados de litio que estamos estudiando y avanzando en nuestros laboratorios, el litio va a poder entrar al ánodo y también al separador. Y por tanto vemos que la demanda de litio va a crecer producto del desarrollo de la tecnología de litio. Y por otro lado, lo que sí es importante tener en cuenta, y por eso también se habla de una ventana, es porque el reciclaje del litio es 100% reciclable. Se puede recuperar y se puede incorporar en una batería nueva, sin detrimento de la capacidad de esa batería. Y el reciclaje también es un área muy importante en la que hay que avanzar y en la que como compañía estamos avanzando. En la presentación les mostraba cómo esas plantas Megaflex que estamos planificando en Estados Unidos y en Europa tienen trenes de reciclaje que nos van a permitir recuperar el litio de las baterías e incorporar las nuevas baterías. Y eso también va a hacer que la industria sea más sostenible porque vamos a poder reducir o no seguir aumentando la extracción del litio primario desde
digamos, desde el recurso, sino también obtenerlo, recuperarlo de baterías que ya haya terminado su vida útil. Santiago. Sí, concuerdo mucho con lo que acaba de decir Ignacio. A ver, yo creo que si bien por un lado, como mencionaba, citando a Carlota Pérez, todos nos da ventana oportunidad de blancos móviles, o sea, el desarrollo, digamos, de estas tecnologías tienen una fase de crecimiento, luego de maduración, y probablemente en algún momento son reemplazadas, ¿sí? Y eso yo creo que en el caso de la industria de las baterías de litio y todo, yo creo que es una tecnología que, bueno, es difícil saberlo si ya llegó a la madurez o no, pero creo que todavía tiene mucho para aportar en términos de mejoras tecnológicas, de eficiencia. Vemos baterías que cada vez tienen más autonomía. Bueno, en cierto sentido, yo creo que tiene bastante potencial por delante. Es lógico igual que empiecen a surgir sustitutos. No es que en algún momento un sustituto va a reemplazarlo por completo, pero bueno, hay una especie de trayectoria imponderable, digamos, que hace que, bueno, el marco de, estamos hablando de años y quizás décadas, pero yo creo que en los próximos 10 años, el litio va, al menos en los próximos 10 años, que tampoco es tanto tiempo igual, el litio va a seguir siendo fundamental y va a seguir teniendo su importancia estratégica. Como decía también Ignacio, obviamente está el tema del reciclado, está el tema también de que empiezan a surgir muchos otros proyectos, ¿sí? Para que se viabilizan por la alta demanda en otras partes del mundo, ¿sí? África es posible que también sea un productor importante de litio en forma de pegmatitas, pomodeno, ¿sí? Y eso también va a modificar los marcos de la ventana de oportunidad. Entonces, bueno, obviamente, como digo, para cerrar, es un blanco móvil y depende también de cada país de poder, digamos, aprovechar al máximo las ventanas de oportunidad que surgen en la actual configuración de la economía global. Muchas gracias, Santiago. Janet, tú lo mencionaste también en tus láminas y hablabas dentro de las amenazas estaba esta, ¿no? Y no sé qué han visto ustedes. Sí, bueno, me uno a lo que han comentado los colegas, ¿no? La verdad es que de los análisis que hemos hecho y de las investigaciones que se han hecho, se piensa al menos en una ventana oportunidad de una década que podría durar incluso un poco más. En el corto plazo, no parece haber un sustituto claro y maduro como para reemplazar. El litio va a estar ahí todavía presente. Sin embargo, por supuesto, se están desarrollando paralelamente otras tecnologías y los países principalmente desarrollados apuestan a las varias tecnologías, ¿no? Por eso China es el principal productor de baterías de ion litio, pero también está desarrollando hidrógeno, pero también está desarrollando otras tecnologías al mismo tiempo. Entonces, es importante no poner todos los huevos en una sola canasta, pero asimismo es importante aprovechar una oportunidad que si es que va más allá de la mera oferta de litio, sino que se lo toma como acogiendo también la referencia permanente de Santiago a Carlota Pérez, si se le toma como una estrategia de desarrollo productivo que puede ir atando otras áreas, otros sectores y fortaleciendo capacidades tecnológicas productivas un poco más amplias. De todas maneras, es una apuesta interesante, ¿no? Es un pretexto, digamos, It's a para very, it's a pretext to be able to mobilize, capacidades to be able to tecnológicas. mobilize technological capacities and productive capacities that our countries need through lithium. Que Por supuesto. el excelente comentario de Janet me da pie para comentar cuál creemos nosotros que es el gran desafío que tiene la industria del litio en el mundo. ¿Qué es lo que impulsa la sustitución de los productos? ¿Qué es lo que lleva a que se reemplace uno por otro? Es cuando la oferta no logra matchar o llegar a suplir la demanda. Y ese es el gran desafío que tiene la industria del litio. Cuando hablamos
de la demanda de litio y cómo esa demanda va a crecer de aquí al fin de la década, como industria tenemos que ser capaces de suplir esa demanda de litio y que lo que se desarrolle sean nuevos productos de litio, productos con mayor valor agregado de litio. Eso existe. Albemarle, como compañía, hace años estamos investigando estos nuevos productos. Sé que no somos la única compañía, pero creemos que por allá va el desarrollo de la industria. Y cuando se habla de la referencia al salitre, no puedo dejar de pensar que el gran, eso es algo muy chileno, para la gente internacional que está viendo, el gran desafío que tuvo Chile con el salitre fue que no logró suplir la demanda mundial y fue reemplazado por un producto sintético, dado que la demanda aumentó mucho. Y eso es lo que no nos puede pasar con el litio. Tenemos que ser capaces, y eso lo ve muy bien el gobierno a través de su política nacional, y también los otros países de Latinoamérica que están impulsando el desarrollo de la industria del litio, tenemos que ser capaces de suplir esa demanda. Así es, muchas gracias, Ignacio. Y Santiago, ¿tienes algo que comentar con respecto a eso? No, no, también coincido con lo que acaba de decir Ignacio. Creo que efectivamente cuando las sustituciones surgen cuando determinado producto no puede satisfacer la demanda. Entonces también hay un riesgo ahí, ¿sí? Y esto en verdad sucede mucho en el caso con los precios del litio, que estaban en valores altísimos, y uno por un lado piensa, bueno, que las empresas que están recaudando un montón de dinero, sí puede ser, pero también es cierto que aumenta los incentivos muchísimo para que surjan justamente productos sustitutos. Yo creo que para ninguna empresa es positivo que el mercado de litio esté tan corto de oferta y con precios tan elevados, ¿no? Porque lo vuelve insustentable. Nosotros preferimos un mercado que esté estable, con precios más bajos, pero que garanticen la sostenibilidad del proceso en el largo plazo. Así es, ahí volvemos al planteamiento de este webinar. Era de la posibilidad de aprovechar las sinergias y lograr conformar este pseudo OPEP del triángulo del litio, o como quieran llamarlo, de manera de suplir de manera mucho más rápida y de reaccionar de manera eficiente a esta demanda creciente, y de manera que no se produzca lo que sucedió con la industria del litio. Y hemos hablado acerca del triángulo del litio más relacionado con su extracción o producción, pero ustedes mencionaron que hay una gran fragmentación en la producción de los componentes de las baterías, ¿no? Y entonces, por lo menos en esa parte, se estima que podría haber una eventual colaboración entre los productores de este triángulo del litio, que hoy día cada uno está por su lado, para aprovechar las sinergias, a lo menos en la cadena de producción. ¿Hay alguna posibilidad de pensar en algo así, o es algo que es muy complicado dado la estructura? Ignacio, ustedes mencionaron que tienen plantas en otros países, en la planta Kemerton, la Megaflex, etcétera, que son plantas que ya están trabajando en la segunda parte de esta cadena de producción. ¿Hay alguna posibilidad de que se instale algo así en Chile, o de crear algo que pueda aprovechar en la región, de darle un poco más de valor a la producción? Gracias, Loreto, por la pregunta, porque me da pie justo para comentar que, tal como tenemos Kemerton, tenemos la planta La Negra hace 40 años en Chile, y que produce carbonato de litio grado batería. Ese producto va directamente al siguiente paso de la cadena de valor. En Chile no se exporta salmuera, que sería como el comparativo con el concentrado spodumeno que se exporta de Australia. De hecho, Australia, cuando se hacen todos los gráficos de los mayores productores de litio, sí es de los mayores productores de productos primarios, pero no de productos químicos de litio. Los mayores productores de productos químicos de litio son China y Chile en el mundo. Porque acá en Chile, tanto nosotros como las empresas de la competencia producen productos litio, carbonato de litio grado batería. Y bueno, más allá de las consideraciones evidentes de libre competencia que tendría hablar de coordinación con otros actores del mercado, creemos que el Estado sí puede potenciar, los Estados pueden potenciar la colaboración en materia de investigación y desarrollo y de mejores prácticas de cuidado al medio ambiente, que son cosas que son tan importantes como la producción de litio. Tenemos que crecer la producción de litio, como decía recién, pero tenemos que crecer la producción de litio de forma responsable y protegiendo el medio ambiente, para que no sea a costa una cosa a costa de la otra. Luchar contra el cambio climático a costa del medio ambiente. Y creemos que eso es lo fundamental, y es lo que los distintos países pueden compartir mejores prácticas también. Muchas gracias. Santiago, ¿quieres agregar algo con respecto
a esta posibilidad de por lo menos de integrarse en otra parte de la cadena No, o sí, claro. algo. Nosotros, nuestro proyecto es tratar de desarrollar la cadena de valor. Entonces, desarrollar, obviamente, la producción del carbonato de litio, los insumos estratégicos necesarios para toda esta industria, para viabilizar esa producción a través de otras inversiones midstream a nivel industrial y aguas abajo. Y en ese sentido, integrar las operaciones de la empresa en Argentina con nuestros proyectos que esperemos poder llevar adelante en Chile, ¿sí? A través del desarrollo de la cadena de valor. Simplemente eso, creemos que es posible y está dentro de nuestros planes, así que bueno, esperemos que se puedan hacer realidad. Sebastián, perdón, aprovecho a hacerte una pregunta que estaba acá hace rato ya por parte de Elinor y va a ser una de las últimas preguntas, ya estamos llegando al tiempo del seminario. ¿Qué desafío enfrenta el proyecto Centenario Ratones debido al complejo escenario macroeconómico de Argentina? Porque efectivamente hay un escenario económico muy complejo y sin embargo vemos cómo se está moviendo esta industria muy potentemente en Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes como inversores? Extranjeros en Argentina, el caso Centenario Ratones y los otros proyectos que tienen. Sí, bueno, como mencionaba un poco al inicio, como también se ve bastante claramente en el estudio de CEPAL, ¿no? Cada país, Argentina, Chile, Bolivia, tiene sus marcos institucionales específicos, sus contextos sociales, políticos, económicos, y cada uno tiene podríamos decir, sus ventajas, sus desventajas, sus oportunidades, sus desafíos, ¿no? En el caso de Argentina, bueno, yo como argentino estamos acostumbrados, o sea, que Argentina tenga una situación macroeconómica compleja no es algo de hoy, es algo que se repite de forma sucesiva a lo largo de nuestra historia. Y está un poco en cada empresa, ¿sí? Tener la capacidad operativa, estratégica de saber, digamos, adaptarse a cada contexto social, institucional, económico. En ese caso, nosotros creo que, digamos, seguramente el contexto macroeconómico, no sé, por ejemplo, la inflación afecta a algunos costos y bueno, y también, no sé, el acceso a ciertos productos, pero no ha significado hasta el momento ningún impedimento realmente grande o así que uno diga, bueno, coloca en riesgo el desarrollo. No, diría que es parte del contexto que cada país tiene, que es aprender a operar en este entramado y que hasta el momento, si bien digo, es una situación particular, no ha afectado ni el desarrollo del proyecto de Central Botones ni la voluntad de la empresa de invertir en la planta cloralkali electroquímica en Jujuy. Entonces, yo diría que por el momento no ha sido un impacto negativo o un impacto considerable. Muchas gracias, Santiago. Janet, muy chiquito, ojalá puedas referirte un poco al caso Bolivia, que lamentablemente no pudimos conseguir a un panelista ad hoc para poder contar un poco más de detalle. Quedamos en deuda con nuestros auditores, pero tú, Janet, estabas invitada porque efectivamente estudiaron el caso del Triángulo de los Tres Países, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, por favor? Claro, en el caso boliviano, yo lo que veo es que ellos tienen la ventaja de que pueden aprender del caso chileno y argentino, ¿no? Tienen ahí un excelente laboratorio, digamos, de aprendizaje, de buenas prácticas y también, evidentemente, como se hablaba aquí, de atributos positivos, también de desafíos que tienen estos dos modelos de gestión distintos. Yo creo que eso va a ser importante para Bolivia. Bolivia está apenas empezando, ha hecho apuestas fuertes, ha apostado a un modelo de gestión más estatizado, pero creo que también con la experiencia han podido ver la necesidad de lo que tú comentabas, ¿no? De tener una mejor alianza público-privada para garantizar justamente que los temas de innovación, la dinámica que es excelente del sector privado de
de tener desarrollo con mayor eficiencia, digamos, de adopción tecnológica y de oportunidades nuevas, pueda tener lugar. Bolivia aún no produce a escala industrial todavía. Están ahora por inaugurar una planta de carbonato de litio y también están por empezar pruebas piloto de extracción directa de litio. Les ha tomado mucho tiempo, pero creo que también han tenido un aprendizaje, ¿no? Y yo, como digo, en ese sentido, Chile y Argentina para Bolivia es material precioso, digamos, la experiencia chilena y argentina en la que ellos pueden tomar y hacer un mejor equilibrio, un mejor balance positivo, crear una sinergia positiva entre una alianza público-privada. Muchísimas gracias, Janet. Los voy a liberar. Ignacio tiene que irse a una reunión corriendo. Te la agradecemos mucho, Ignacio, por tu tiempo. Santiago, ha sido un gusto conocerte. Seguiremos conversando sobre este interesante tema. De todas maneras, Janet, muy valiosa tu presentación, que te agradeceremos mucho que nos la envíe, por favor. Aprovecho a decirle a nuestra audiencia que tanto el video como las presentaciones estarán disponibles en nuestra página web, pero además se las mandamos por correo a todos aquellos que se registraron a este seminario. Muchas gracias de nuevo a los tres y seguimos en contacto para futuras actividades en la Fundación Chilena del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Y muchas felicitaciones de todo acá en el chat. ¿Eh? Aparecen y aparecen para todos ustedes. Así que muchas gracias.